¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a América Tucumán Noticias, el lugar donde vamos a repasar la información más importante y destacada de lo que sucede en nuestra provincia. Hoy con Daniel Urbeña. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lampa? ¿Cómo te va? Buenas tardes, noches. Buen viernes. Llegó el viernes. Buen viernes, sí. Por suerte, ¿no? Una semana muy agitada. Sí, señor. Mucho trabajo. Muchas novedades. Sí. Bueno, le mandamos un saludo grande a Guille, que tiene que comenzar algunos días de su trabajo con otro trabajo, así que... Bueno. Más de 12 horas por día, Guille. Hizo mella eso, ¿no? Claro, eso marca. Es un hito. Bueno, muy bien. Como siempre, tenemos los títulos importantes y destacados de este día. Mansur confirmó su regreso a Tucumán. El actual jefe de gabinete se reintegrará en sus funciones la semana que viene. Brutal agresión a policías en un operativo ocurrió en el barrio Las Piedritas. 11 personas fueron aprehendidas luego del hecho. Finalizaron las excavaciones en el Pozo de Vargas. Luego de 2 décadas concluyeron los trabajos que permitieron la recuperación de 149 desaparecidos. Bueno, esto y mucho más tenemos hoy acá en la pantalla de América Tucumán. Cargado de deporte hoy, Lampa. Sí, señor, como viernes, esperando la previa del fin de semana, que hay mucho fútbol, hay vóley, básquet, bueno, todo, sí, completito. Quedó, ¿no? Todo, mucho pendiente también. Sí, señor, ha quedado fuera. Bueno, para la semana que viene ya iremos repasando lo que es la Liga Tucumana, porque empiezan los movimientos de nombres. Sí, más terminar nada, ¿no? En julio la Liga, le exige el Consejo Federal. Estos calendarios disparatados de fútbol argentino. Sí. Desastre. Así, fíjese. Bueno, hoy tenemos economía, tenemos mucha política también, porque, bueno, restan las definiciones en la oposición, vamos a hablar de eso. ¿Están juntos? Sí. ¿Estarán juntos o no estarán juntos? Me parece que tal vez no están tan juntos. ¿No? No. Bueno, andan por Buenos Aires. Los dos. Alfaro y Sánchez. Sánchez y Alfaro. Uno por un lado, otro por el otro. O a lo mejor se juntan. Por eso, no sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, a esperar. Bueno, muy bien. Por lo pronto vamos a dar una vuelta por la calle para ver cómo está en estos momentos la capital tucumana. Una jornada de calor hoy también, Daniel, ¿no? Sí, agobiante, mucho calor. Sí. 30 grados la temperatura actual en San Miguel de Tucumán. Mirá. ¿Cómo se ve haciendo malabares? No, mirá, esa calidad del amigo ahí, ¿eh? Sí. Merece que le tiren un 50, un 100 por lo menos. Un poquito más. También. Ahí está, mira, con el cursor marcando. Bien. Bien, ahí. Mire, mire. Ahí el cursor cumpliendo una función. Bien, nuestro director Franco Majul, Damián Romero, Pablo Posleman, todos los chicos en el control, Isea Cisnero, Álvaro Rojas. Buen equipo completo hoy en las pantallas de América Tucumán. Y la moto mal estacionada, Daniel. Sí, mirá, en la senda peatonal y encima en la pequeña rampa para discapacitados. Sí, hasta eso, ¿no? ¿Cuándo se va a solucionar esto? Ahí está. De que la gente respete un poco las normas de tránsito. ¿Llegará el momento? Apurado también, ¿no? Y bueno. Para cruzar. Bueno, Lampa, dijimos por dónde nos pueden ver. Sí, señor, ahí está, bueno, le voy a decir, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Bueno, durante las 24 horas se pueden informar con nosotros en América Tucumán, en www.americatucumán.com, ¿sí? Sacando para hacer el perrito. Bueno, ahí estamos. ¿Planes ya para hoy, para el fin de semana? ¿Tiene planes? ¿Sí? No, todavía no. Tranqui, todavía. Anoche salí a celebrar el Día Mundial de la Pizza. Qué bueno. Una espectacular americana. ¿Americana? ¿Cuál es? Con una cerveza mexicana. Cheddar, panceta. Ah, bueno. Completito. Sí, completito. Ah, bueno. Y una buena cervecita. Sí, mexicana. Pizza con cerveza, ¿no? El clásico. Sí, como el sándwich de milanesa con la mirinda manzana. Claro. ¿Sí? Bueno, y el asado con vino. ¿Por qué no? ¿Cómo? Asado con vino. Sí, asado con un buen tinto. Sí, sí, sí. Bueno, ya me dio hambre, le digo, ¿eh? ¿Sí? Ya me dio hambre. Apenas salga de acá, creo que le voy a mandar una foto de la parrilla. Y hoy le presté mucha atención a unas espectaculares humitas de charla. Ah, no, sí me mostró ayer. Sí. Muy bien. Qué suerte. Usted es un privilegiado con el arte culinario. A veces se hace lo que se puede.
Bueno, muy bien, ahí está entonces. Vamos a dar inicio con la información. Esperemos que nos acompañen hasta las 9 de la noche con las noticias de nuestra provincia. Y uno de los temas en agenda es el regreso finalmente anunciado por el presidente Alberto Fernández para que el jefe de gabinete actual, Juan Mansur, que ya tiene reemplazante nación, Agustín Rossi, vuelva a Tucumán. Va a estar nuevamente en funciones a cargo del Ejecutivo desde la semana que viene. Calculamos que el 15 ya va a estar nuevamente en el sillón de Lucas Córdoba, Juan Mansur. Yo tengo un compromiso asumido con el pueblo tucumano, que he tenido el altísimo honor de que me otorgue esta responsabilidad de gobernar la provincia de Tucumán. Ustedes saben, en un momento difícil, el presidente de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, me pidieron que vaya porque pensaban que podía ser útil y aportar. Y bueno, y así lo hice, digamos, y serví todo este tiempo en el gobierno nacional, pero siempre pensando en ver cómo podía seguir ayudando a Tucumán. Y bueno, y ahora, yo lo dije públicamente, esta etapa se está terminando y bueno, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con la misma esperanza y el entusiasmo de siempre, probablemente ya la semana que viene, de acuerdo a lo anunciado por el presidente de la Nación, vuelva a asumir la gobernación acá en la provincia de Tucumán. El gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, yo lo dije esto públicamente una vez y otra vez, hizo un gran trabajo, realmente excepcional, junto a todo su equipo de colaboradores, y bueno, y ahora obviamente vamos a coordinar todos los esfuerzos y seguir trabajando juntos. Ayer estuve todo el día con él en Buenos Aires, él sigue allá porque tenía una agenda de trabajo con varios ministros presentando proyectos, acercando documentación. Esto es lo que siempre hemos buscado, digamos, hemos buscado que el agua potable llegue, hemos buscado que las cloacas estén en todos los lugares, hemos buscado hacer vivienda, que se instalen fábricas, que se instalen industrias. Hemos ido solucionando gran parte de la infraestructura que estaba pendiente. En cuanto ustedes habrán visto, la inversión tremenda en líneas eléctricas de transporte para que no solo no se le corte la electricidad a las familias tucumanas, sino que también a partir de tener la electricidad puedan venir a instalarse fábrica, a instalarse industria y generar estos circuitos virtuosos para que tengamos más trabajo. Por eso digo, Osvaldo Jaldo es un hombre de muchísima experiencia, es un hombre de bien, es un hombre que conoce Tucumán, que es un hombre que conoce el Estado, y obviamente yo solo tengo palabras de agradecimiento porque hizo un trabajo realmente fantástico. Bueno, así hablaba Mansur de Jaldo. Recordemos que el principal motivo para que Mansur venga nuevamente como gobernador es la campaña, las elecciones para este año, pautadas para el 14 de mayo. En el oficialismo parece que está todo bien, está todo armadito, pero en la oposición parece que no. Están los dos en Buenos Aires, Sánchez y Alfaro. Las versiones indican que posiblemente el próximo lunes Germán anunciaría ya su candidatura a gobernador por su partido. Esto indicaría que Roberto Sánchez haría lo propio por la Unión Cívica Radical. Y también integraría, lo acompañaría en la fórmula el ex juez Enrique Pedicone. Con él dialogamos. Estamos esperando que haya una definición y bueno, todo el mundo sabe lo que yo creo, que por decisión, por la baja de impuestos, porque esto se resuelve desde la política, el mejor candidato a gobernador es Germán Alfaro, y a vicegobernador no tenga duda que es Sánchez. De no llegar a un acuerdo, ¿su nombre podría estar en la fórmula? Bueno, son algunas de las especulaciones, puede que sí, puede que no, pero por ahora sería Sánchez, desde la óptica siempre desde nosotros, ¿no? ¿Por qué todavía no hay una definición? ¿Qué es lo que sucede? ¿Faltan reuniones? ¿Faltan acuerdos? Falta que Germán tenga un par de reuniones más con Roberto y yo no tengo duda de que se va a decantar como le digo, ¿no? La ciudad está empapelada por un lado Alfaro gobernador, por otro lado Roberto Sánchez gobernador. ¿No cree que esto debilita a la opinión de la gente a la hora de elegir un representante de la oposición?
Yo le digo a la gente que estén tranquilos, que estén pacientes, porque si uno ve ejemplos históricos recientes como Castillo, que ha sido presidente en Perú, él sale 60 días antes de las elecciones, no era conocido por el gran público, así que acá hay toda una sociedad expectante por sacar de casa de gobierno al universo Alperovich, Haldo y Mansur. Y eso solamente se puede hacer desde este lado, y en una provincia tan peronista como esta hace falta un hombre que capte una porción de ese electorado justicialista que es Germán Alfaro, al margen de que al intendente lo ha votado el famoso círculo rojo, y hay que ver las elecciones a senador, donde Alfaro hace una excelente cosecha de votos, que queda solamente a 2 puntos de Mansur. Bueno, ¿qué va a pasar con la intendencia, no? ¿Quién va a ser candidato a la intendencia capitalina? Bueno, se habla de la Hay dos periodistas. Senadora. Dos periodistas. No me diga. Sí. ¿Dos periodistas? Dos periodistas. Reconocidos en el medio. Sí. Uno muy, muy, pero muy conocido. Muy. Y el otro. También, también. Que trabaja ya en el municipio, ¿o no? No, en el Congreso. No. Ah, sí, Betty bueno. Es periodista. Sí, sí, por eso le digo. Sí, bueno, por eso. Por eso te digo, dos periodistas. Bueno, vamos a ver, tiempo de definiciones. Hasta el momento en la oposición no avanza ese tema y, bueno, seguramente algunos están muy preocupados. Entre ellos, Azcárate, José Ricardo Azcárate, el legislador, quien dijo que hay que dejar de lado sí. La soberbia, ¿no? Que si no van ¿sí? juntos, le dan por 8 años más la llave al oficialismo de la Casa de Gobierno. Yo creo que hay exceso de ambiciones personales y o de soberbia. No puedo encontrar otra palabra. A este momento debieran haber firmado el acta constitutiva de Juntos por el Cambio. Eso es lo que intentamos hacer allá lejos en el mes de diciembre. Mi corazón está en Juntos por el Cambio. Mi cabeza hoy día está en pensar cómo hacemos para solucionar los problemas que generan dos personas que no tienen la capacidad de diálogo suficiente para darse cuenta que si no vamos juntos, le entregamos por 8 años más la llave de la Casa de Gobierno a quienes vienen gobernando desde 1983 hasta la fecha. Creo que hay que tener una cuota de responsabilidad muy grande y que todos los que están, insisto en este concepto, hay mucha gente a la vuelta, muchos comeorejas que están fogoneando una división y no se están dando cuenta que nos llevan a un abismo del cual no salimos y que hay mucho tiempo de espera para tener otra alternativa de hacer gobierno. Bueno, muy bien, vamos a hablar de un hecho muy particular que ocurrió sí. En el barrio Las Piedritas, donde efectivos policiales fueron en búsqueda de un presunto ladrón, según una denuncia de un matrimonio que había tenido un desperfecto en su vehículo, momento en el cual este sujeto se acercó, sustrajo algunas pertenencias, entre ellas un celular. Cuando se dirigieron a este lugar donde aparentemente estaba el presunto ladrón, se dieron con la sorpresa de un ataque brutal por parte de vecinos. Así es, fueron agredidos y esto terminó con la detención de 11 individuos. Ahora se acerca aproximadamente el personal mientras efectuaba recorridos preventivos por autopista de circunvalación y Pedro Miguel Arauz, es alertado por un ciudadano, el cual se encontraba con su esposa y en un vehículo en el cual habría sufrido un desperfecto. Y momentos antes, un sujeto lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo pertenencias y su teléfono celular. Por lo que el personal, como les decía, en ese momento se encontraba realizando recorridos, logra divisar al sujeto este que salía corriendo con el arma en la mano y el personal inicia una persecución, la cual culmina en el barrio Las Pedritas, ya que en ese lugar este sujeto ingresa a los domicilios y bueno, el personal es agredido con intenciones de cubrir la huida de este sujeto por los vecinos del lugar.
que tenemos 11 personas aprehendidas, 8 masculinos y 3 femeninas. Entre estas personas se encuentra el autor del hecho, ya que entre sus prendas se le pudo encontrar el teléfono celular que había robado a la víctima. También tenemos 4 efectivos, los cuales 2 de ellos tuvieron que ser asistidos en el Hospital Padilla, ya que sufrieron cortes en su cuero cabelludo, y 2 efectivos más, entre los cuales se encuentra una femenina policial, los cuales sufrieron heridas producto de la gente esta que era hostil con el personal policial, arrojándole todo tipo de elementos contundentes. Está todo en manos de la justicia y, bueno, producto de esto también cabe hacer referencia de que a uno de los empleados policiales que tuvo que ser asistido en el Hospital Padilla, producto de la pedrada que sufrió en su cabeza, tuvo un desmayo en ese momento y la gente le sustrajo su arma de fuego, la cual hasta el momento no pudo ser recuperada. También por esto, uno de los móviles policiales sufrió rotura de sus cristales y abollado la parte del chasis. Producto de la agresión que sufría el personal policial, y en procura de aprehender estas personas y ponerlas a disposición de la justicia, se ingresaba a los domicilios, ya que lo agredían al personal y ingresaban a sus viviendas. Producto de ello, en una de estas circunstancias, es de que se ingresa a un domicilio y se encuentra una persona masculina, la cual se encontraba en ese momento arrancando una planta de marihuana, la cual también fue puesta a disposición de la unidad fiscal de narcomenudeo para su correspondiente intervención. Más información tiene que ver con los casos de neumonía bilateral. Recordamos que ya hay una tercera persona que falleció. Se trata del señor Mejuto, papá de Álvaro Mejuto, compañero, amigo y colega periodista, a quien les mandamos nuestro afectuoso saludo. Había ingresado a un sanatorio, se fue a su casa, volvió y le diagnosticaron este cuadro que lamentablemente terminó con su vida. Fue el tercero, porque había fallecido un paciente en el CPC, el enfermero Marcelo Silva, un paciente más en el hospital Avellaneda. Serían los casos post luz médica. Lo grave de esto es que todavía a ciencia cierta no se sabe por qué contrajeron esa enfermedad. En el último caso, Ferré Contreras hace referencia a que son habituales los riesgos de que un paciente se interna para una cirugía y puede contagiarse algún tipo de virus en un centro asistencial. Muchas explicaciones técnicas, los resultados del Malbrán. Uno no se alcanza a explicar por qué demoran tanto en llegar a la provincia. Los casos de neumonía en la provincia en este momento están dentro de lo habitual, no están en niveles de epidemia, no están en niveles de alarma, transcurren por áreas de seguridad de estos corredores. Así que desde el punto de vista sanitario y considerando el riesgo para la salud pública, estamos ante casos de neumonía que no ponen en riesgo la salud pública. Entendemos que los antecedentes de Legionela que hemos tenido durante el año pasado ponen la alarma. De hecho, ese tipo de alarmas son las que disparan las investigaciones epidemiológicas que hemos realizado en las instituciones del sector privado que han tenido algún tipo de conglomerado con sintomatología, como han sido el CPC, como ha sido el Instituto de Cardiología. En este tipo de infecciones y sobre todo en particular en las neumonías, aunque uno cuente con toda la tecnología para identificar gérmenes, hay una probabilidad de un 30% de que el germen no sea identificado. Y esto ocurre en la provincia, en el país y en el mundo. Y en nuestra provincia en particular ocurre en una menor frecuencia con respecto a otras provincias, incluso porque el desarrollo tecnológico, el contar con el laboratorio de salud pública, el hecho de que dos instituciones del sector público tengan la posibilidad de realizar el FILMARRAI, que es un método de alta tecnología y oneroso, y que hablábamos con el sector privado, ellos no tienen disponibilidad de este método, hace de que ese porcentaje pueda ser un poco menor, pero siempre vamos a tener un grupo de pacientes en los cuales la etiología no va a ser identificada. El control que realiza la Dirección de Fiscalización Sanitaria es un control referido a infraestructura que tiene que ver con la habilitación y referido a la titulación del personal de salud, porque justamente hay que garantizar que el personal esté matriculado y que cuente con la experiencia suficiente como para trabajar en el cuidado de la salud. Una de las cuestiones que hemos trabajado también con las instituciones es adelantarle que Fiscalización Sanitaria está trabajando con nuestra Dirección de Salud Ambiental, generando este programa de gestión del agua que ya habíamos adelantado en la semana y que va a ser exigible en algún momento para los sanatorios. El riesgo cero en medicina no existe.
Ahora, la respuesta que cada... ¿Sanatorio o clínica o hospital hoy es seguro? No, si son seguros dentro de los estándares establecidos, pero por ejemplo, yo me tengo que operar de la vesícula, el riesgo cero no existe. Hay un riesgo de que haya una infección del sitio quirúrgico, de que el cirujano al intervenir encuentre algo en mi anatomía que es poco habitual y quizás lesione más de lo que su intención prevea, y no significa que haya habido una mala praxis o una mala ejecución de la cirugía. Hay cosas que pasan. Yo entiendo, o sea, por eso digo, y es difícil explicarlo porque uno, por ahí quizás la palabra habitual no es la mejor, o sea, pero hay cosas que en medicina ocurren, hay cosas que son prevenibles, hay cosas que son evitables, se trabaja mucho y fuertemente en todos esos aspectos, pero el riesgo cero no existe. Muy bien, continuamos con más información. Antes saludamos al personal del Hospital Obarrio que nos están viendo, como siempre prendidos en la pantalla de América Tucumán, el personal de enfermería. Y vamos a seguir hablando de información con respecto al sector de los jubilados, porque el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la directora de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron hoy el incremento por movilidad y refuerzo para jubilaciones y pensiones. Se trata de una suba del 17,04% según la fórmula de movilidad y un bono de 15.000 pesos para quienes cobren una jubilación mínima. El bono se va a cobrar de manera mensual hasta el mes de marzo, es decir, que se harán en tres pagos únicos de 15.000 pesos. Quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas también van a recibir el refuerzo, pero de manera decreciente hasta 5.000 pesos. Actualmente la jubilación mínima en Argentina es de 50.110 pesos y con el aumento del 17%, esta pasaría a 58.516 pesos. Massa precisó también que la medida alcanza a 17 millones de personas y ponderó que de marzo a marzo tiene un impacto del 125%. A su vez, subrayó que este trimestre hay un esfuerzo de 200.000 millones de pesos para el bono de refuerzo. Así entonces la información con respecto al sector de los jubilados, quienes van a tener un incremento en sus jubilaciones del 17%. Y seguimos hablando de este sector de los adultos mayores con respecto al boleto gratuito, porque habrá tiempo hasta el próximo lunes y martes para todavía poder retirar los troqueles. Como estaba diagramado, se procedió a la entrega de los boletos durante toda la semana, y hoy estamos terminando con los correspondientes a los DNI terminados en 8 y 9. Y hay mucha gente que por alguna razón no ha podido venir el día que corresponde, y hasta el día de hoy a lo mejor por diferentes cuestiones no lo ha podido hacer. Entonces, en atención a ellos y que nos han pedido muchos de ellos, vamos a habilitar los días el lunes y martes próximo para que puedan retirar. Vamos a hacer extensiva esta jornada. Lunes y martes pueden venir todos, cualquiera sea el número de DNI, a retirar los boletos que no hayan podido hacerlo durante esta semana. Acá en el Complejo Belgrano, sin importancia ya de la numeración del DNI, en la medida que, por supuesto, no haya podido venir a retirarlo antes y que esté incluido en el sistema, podrá retirarlo el lunes y martes de 7 a 13 horas. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de rumbo económico con respecto al análisis del especialista Mario Coltan en torno a las escaladas del dólar blue, asegurando él que hay un sector de la oposición que tiene mucha responsabilidad en este tema. La economía, la incertidumbre, la inseguridad genera impactos en la conducta de los inversores. Entonces, en estos días hubo una irresponsable actitud de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de anunciar de que el gobierno no iba a cumplir con su deuda de los títulos públicos en pesos y que iba a usar la palabra esa que usó el ministro Lacunza en la gestión Macri del reperfilamiento. Eso genera una situación que muchos inversores salen del peso y le ponen presión al dólar. Van a comprar una moneda más dura. Por suerte, la mayoría de los consultores y prestigiosos hombres de negocios
no respondieron en el sentido de la denuncia de Juntos por el Cambio, sino al contrario, hubo una pequeña suba del precio del dólar blue, sobre todo el ilegal, que es muy pequeño en su movimiento, pero que genera una situación de temor y de pánico. Eso se paró rápidamente porque es imposible técnicamente que un país defaultee, quede impago de su deuda en la moneda nacional. Si fuese deuda en dólares, estamos de acuerdo, pero si siendo una deuda en pesos, es técnicamente imposible. Bueno, bien, Dani, momento de la información deportiva, ¿sí? Con respecto a la liga profesional, hoy hay ya partidos que comienzan y el decano que juega mañana. Atlético Tucumán, así es, a lo mejor puede degustar unos calamares, ojalá, porque sí, hace señor. Falta, viene de perder los dos partidos iniciales, sí. No fue bueno el comienzo de Pucineri, quien al término de la práctica dialogó con la prensa. La necesidad de poder ganar. Y veo que el equipo lo puede hacer bien, el equipo siempre va a competir y eso es lo que a mí me deja tranquilo. Y bueno, como todos los partidos como vienen siendo, partidos difíciles, complejos, complicados, donde el detalle mínimo determina la victoria o la derrota del equipo, ¿no? ¿Sentís que se le juega distinto al equipo después de lo que fue la participación en el torneo pasado? No. La verdad que no, es el mismo fútbol, pero bueno, vuelvo a decir, ¿no? Este es un periodo de reconstrucción y no es una excusa, sino es la verdad, donde hay 9 jugadores que fueron incorporaciones y también hay 5 o 6 juveniles que le venimos dando rodaje para que están entrando con Primera División. Y todo ese engranaje es el que, partido a partido, se va a ir amoldando a lo que nosotros queremos. Defensivamente el equipo cumplió, sacando esa jugada aislada. Después el partido fue correcto, más el primer tiempo. Y bueno, por ahí en lo que hay que meter el foco es un poquito más en el armado, en la ofensiva, como para que, bueno, poder alimentar mejor a nuestros volantes, a nuestros delanteros. Y en realidad es algo de todo el equipo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros trataremos de mejorar de cara a lo que viene. Muy bien, Lampa, ¿quieres saber quiénes son, señor, los que viajan? Bueno, vamos a ver. Ahí adelante está la lista de viajeros de Atlético Tucumán, entonces, los convocados: Marchiori, Ojeda, los arqueros, Bianchi, De La Fuente, Brandán, Orihuela, Cabral, Ibarrola y Romero, los defensores, los mediocampistas: Acosta, Sánchez, Pereira, Tesuri, González, Di Franco, Kosiubinski, Naranjo y Guille, los delanteros: Coronel, Estigarribia, Ruiz Rodríguez, Menéndez y Maestro Puch, bajo las órdenes de Lucas Pucineri. Bueno, hay que ver qué equipo pondrá en cancha Pucineri, ¿no? Luego de ciertos rendimientos bastante flojitos, sobre todo en la generación de juego, sobre todo en ofensiva. Me parece que por ahí buscará más que nada en la mitad de la cancha. Y el arco me preocupa. ¿Sí? ¿El arco? El primer gol de Talleres para mí es responsabilidad del arco. ¿Qué quiere que ¿Cómo fue el primero? El desborde que Orihuela pasa. Sí, un penal en movimiento que se tira antes, pero el segundo, más allá de que da la sensación que es un golazo por donde entra, el arquero se vuelca a un lado, deja al descubierto su palo y ahí la clavó Bustos. El tema es que Atlético no tenga que depender solo de este jugador, de Joaquín. Joaquín Pereira, ¿sí? Que haya otro lazo ahí para generar juego. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si entra el triple R. Sí. Y Franco muy flojo. ¿Sabes que para mí triple tiene que jugar? Triple R. Tesuri corre y no genera nada, sí, para bueno. Mí, ¿no? Pero bueno. Está bien, a ver la función. Pero bueno, veremos qué se preocupe Pucineri. Que él. Exactamente. Que obtenga un resultado positivo, porque si no, 3 partidos seguidos, si te va mal, los rumores empiezan a correr. ¿Qué tenemos? Bueno, muy bien, vamos a seguir con más información y hablamos de obras públicas. Recordemos que ya se removió la rotonda del Camino del Perú, un lugar muy concurrido que ha generado cierta controversia. Esta obra se lleva adelante con fondos del municipio capitalino y también del municipio de Yerbabuena. Avanzando a partir de lo previsto,
Ya se hizo toda la demolición de lo que era la rotonda, de lo que lo conocían, ya se reparó toda la calzada, ya todo lo que es Avenida Belgrano, junto con Camino del Perú y la ruta está totalmente reconstruida. Ya hay una liberación del tránsito en el sentido este-oeste y viceversa. Hoy lo que estamos haciendo es hacer las tomas de captación, porque bueno, antes cuando llovía mucho se hacía un metro de agua ahí, ahora estamos captando el agua y vamos a ir por abajo del cruce ese de avenidas para ir por el canal hasta que salga Canal Sur, y con el replanteo de todo lo que es el nuevo complejo semaforizado y la iluminación. La estimación es que, bueno, ya a fines de este mes o principio del mes próximo ya esté terminada la obra y ya se puede usar. Se ve una mejora, recuerden que esto tiene varias décadas la rotonda y bueno, y no había el crecimiento que hay en La Perón, era casi todo cañaveral, no existía Loma del Tafí, no existía todo el desarrollo inmobiliario, inclusive de distrito, de muchas zonas que crecieron, y eso significa cuando más gente hay, mayor parque automotor. Y el eliminar la rotonda va a hacer que saquemos ese estrangulamiento del tránsito que había y que haya una mayor agilidad y que la gente pierda menos tiempo y gane en seguridad. Así que eso creo que es lo más importante de esta obra que era necesaria en ese sector de la ciudad. Más información acá en América Tucumán Noticias. Intensas las actividades que viene desarrollando la ODS. Este viernes presentamos el programa del voluntariado virtual, en el cual invitamos a todos los ciudadanos a que se sumen, a que ingresen a través de nuestra plataforma ods.com.ar y sean parte de este programa que lleva adelante la Organización para el Desarrollo Sustentable y en el cual lo hace partícipe activo a través de las plataformas virtuales a todos. Es muy importante que comprendan y entiendan la importancia de involucrarse en lo que es la Agenda 2030. ¿Cuáles son las acciones que más podemos destacar sobre aquellas personas interesadas en realizar este voluntariado? Sí, nosotros desde la Organización para el Desarrollo Sustentable estamos trabajando con diferentes programas. Uno de ellos es el programa ABC para el Desarrollo Sostenible, en el cual llevamos diferentes acciones específicas para el cumplimiento de la Agenda 2030, que es nuestra hoja de ruta y para el cual trabajamos activamente en el cumplimiento de estos 17 objetivos que propone Naciones Unidas. Entonces nosotros, a través de este programa, el ABC para el Desarrollo Sostenible, en el cual la gente puede colaborar armando los ecoladrillos, plantando árboles o también armando sus huertas en casa, porque eso también es importante para colaborar en la economía familiar y también para alimentarnos de manera sostenible. Además, trabajamos con programas para erradicar la violencia de género y también en un programa que es el Juego Limpio, en el cual llevamos una escuela de valores para toda la sociedad. Es muy importante que se involucren porque este cumplimiento de la agenda depende del trabajo mancomunado entre la sociedad civil, entre lo que es el Estado y por supuesto también las empresas. ¿Dónde vamos a poder encontrar toda esta información? A esta información la pueden encontrar en ods.com.ar, donde van a poder encontrar un formulario para inscribirse en el programa de voluntariado 2023. Déjame recordarles también que hoy es un día de mucha alegría para la Organización para el Desarrollo Sustentable, porque la persona que se convierte en voluntario se convierte en un agente de cambio y de transformación social. Va a poder amplificar el mensaje de la Agenda 2030, como así también adquirir distintas capacidades y habilidades para poder ser líder dentro de su entorno. minutos y como la placa lo indica, móvil en exteriores con Marisa Suárez. Así es, vamos a hablar sobre este peluquero que atropelló y mató a un vecino luego de una discusión, ¿sí? Se llevó adelante con varias audiencias el debate oral, el juicio. Sí. Este hecho ocurrió el 23 de julio del año pasado en Buenceros Pose al 1000. Marisa, te escuchamos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para Daniel, para todos los compañeros y los televidentes. Y es así, estamos en el despacho del doctor Humberto Castaldo, él es el abogado querellante, bueno, de este juicio que ya había comenzado hace unos días atrás. Hoy se dio ya la sentencia, se dio a conocer el tiempo que se le ha pedido para el acusado, lo cual, por supuesto, no están conformes, nos decía doctor, porque no es lo que esperaban. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, así tú lo dijiste, esta querella había solicitado la pena o la pretensión punitiva de 15 años de prisión más accesorios legales y costas,
Y su señoría, el doctor Matías Graña, lo ha condenado al señor Álvarez, pero por la pena de 4 años de prisión. ¿Era lo que ustedes no esperaban? ¿Les sorprendió esta sentencia tan corta tampoco? Sí, una sentencia que verdaderamente no ha sorprendido, no esperábamos, si bien uno es consciente del hecho atribuido, la calificación legal de homicidio simple, no esperábamos, lógicamente, esta sentencia, que si bien es condenatoria, no por el quantum que nosotros habíamos solicitado. El Ministerio Público Fiscal había solicitado la pretensión punitiva de 8 años. Doctor, ha sido un caso difícil de llevar. ¿Cómo fue, en todo caso, el testimonio de los testigos? Sí, fue un caso muy difícil, un caso muy engorroso, porque había tantos testigos del Ministerio Público Fiscal, de la querella, y también testigo de la defensa. Y, como decía su señoría, alguien ha mentido, de modo tal que se han girado las actuaciones a la unidad fiscal de decisión temprana para que se investigue por falso testimonio a uno de los testigos de apellido Barrio Nuevo. Entonces, cuando pasa esta serie de cuestiones, debemos recurrir a la parte objetiva. Y la parte objetiva son la gente del ESIF, son los peritos, son los especialistas, y son los que han determinado cómo ha sido la mecánica del hecho. Pasó la doctora Samar también, explicó claramente, explotó con esas palabras el hígado, el riñón, el corazón, quedó prácticamente destruido. Entonces nosotros, por la característica del hecho, no tenemos duda, tenemos la certeza absoluta, la certeza política, que estamos en presencia de un homicidio simple, previsto y penado en el artículo 79 del Código Penal, y no en un caso de legítima defensa o de exceso en legítima defensa, como ha sentenciado su señoría, el doctor Graña. En realidad, los fallos judiciales, lógicamente, están para ser respetados, pero en este caso puntual no lo compartimos. ¿Van a apelar, doctor? Sí, vamos a apelar la sentencia. Ya tenemos los fundamentos, porque justamente su señoría dio los fundamentos en forma oral, que no todos los jueces lo dan en forma oral, pero recién van a empezar a contar los plazos procesales desde que tengamos el acta de la audiencia y todos los soportes de audio y video. Bien, doctor, bueno, entonces, simplemente, también, ¿cómo ha quedado la familia y qué le ha pedido la familia ante esta sentencia? Sí, bueno, la familia, la querellante, la madre de la víctima, que es la señora Gladys Pasualdo de Jiménez, bueno, no ha quedado conforme. Se le ha explicado que acá no termina, que el proceso tiene también otras vías, recursivas, impugnativas, y tengo entendido también que la defensa va a presentar también el recurso de impugnación, porque tampoco ha quedado conforme con la pena de 4 años. Recordemos que la defensa había pedido la absolución de su pupilo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No tiene por qué, gracias a ustedes. Bien, las palabras entonces del doctor Humberto Basualdo, haciendo referencia entonces a esta sentencia que en este caso se le dio al peluquero, que recordemos aplastó a este hombre, y bueno, luego de esto llegaron a este juicio con lo que ha sido todo el juicio, en fin, y con estas sentencias que, como bien aquí ha dicho el doctor, van a apelar. Bueno, muy bien, Marisa, ha sido muy claro el doctor Castaldo con respecto a lo que mencionaba, ¿no? A cómo se ha desarrollado el juicio, el pedido de la querella, que también se apoyaba en la investigación de la Fiscalía, pero que, bueno, el juez consideró que no fue un homicidio simple. Exactamente. Así bueno, es, Cecilio. Buenas noches, Marisa. Buen fin de semana, hasta el lunes. Igualmente para vos, Daniel, para todos los compañeros, para Cecilio, y que tengan un excelente fin de semana, hasta el lunes. Marisa Suárez, bien. Desde Exteriores Lampa, nos vamos a la pausa, pero yo ya tengo marcado en mi agenda. No me diga qué. El 24 de febrero. Ah, bueno, yo también en el celular, sí. Lo tengo acá, el recordatorio. Sí, todos los días me recuerda. Lucas Hugo en el TMS. Así es, en el Teatro Mercedes Sosa, la invitación para el próximo sábado 24 de febrero. Amigas, amigos de Tucumán, por aquí Lucas Hugo desde Uruguay. Un abrazo muy especial a todos ustedes. Con mucha alegría les comento que el 24 de febrero, agendalo, ahí vamos a estar en el Teatro Mercedes Sosa presentando toda nuestra música en vivo. Nos vemos. 5 minutos y nada más, solo 5 minutos.
los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Desearme esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des su adiós. Candy Viajes te invita a un viaje de ensueño. Crucero Costa Fortuna, 8 noches, saliendo desde Buenos Aires, Río de Janeiro, Búzios y La Vela, Montevideo y regreso a Buenos Aires. Salida 2 de marzo de 2023. Visítanos y haz realidad tu viaje soñado. Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Candy Viajes, expertos en vacaciones. Juntos por el cambio. Germán Alfaro, gobernador 2023, para vivir mejor. Super te da una promo impactante. Disfruta gratis HBO Pack más HBO Max y la instalación bonificada, contratando internet más televisión HD. Además, mira la liga profesional con el Pack Fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Desde el primer día supimos que el cambio venía a través de un gobierno abierto hacia la comunidad, administrando cada aporte del vecino y dándole un salto de calidad para la ciudad. Entre todos logramos pavimentar calles de tierras, ampliamos y renovamos el alumbrado público de las zonas olvidadas de la ciudad, apostamos a la promoción de eventos sociales al aire libre, donde el encuentro social y familiar ya es una costumbre. Proyectamos e hicimos realidad el Nido, este núcleo de integración y desarrollo de oportunidades, dándole a los barrios de la zona este todas las respuestas sociales que necesitan. La continuidad de las obras es nuestro principal objetivo, cumplir con las necesidades de cada vecino de Concepción, aún en tiempos difíciles. Municipalidad de Concepción. Intendente Alejandro Molinuevo. Trabajamos en equipo. Somos Concepción. Es un espacio público con todas las características que se necesita, con pista de salud, con juegos para niños, caminería, luces. Pero lo más importante es el conversar con la gente. Es un espacio lindo que espero que lo disfruten. Es el lugar de encuentro de la familia, es el lugar más democrático del barrio y es el lugar seguramente donde también se tendrán que discutir temas acerca del desarrollo del barrio. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Más obras para vivir mejor. ¿Cómo van a pagar? ¿QR, crédito? Pagamos lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 30.000 productos no superen el 4% de aumento mensual durante 4 meses. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Super ofertas, promo, vuelta al cole en Comodín. Vino Toro tinto o blanco Tetrabric por un litro, 339 pesos con 90 centavos. 6x5 en cerveza Schneider lata por 473 o 710 centímetros cúbicos. Participá de la promo vuelta al cole Comodín por increíbles premios. En Argentina se comparte todo. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Perdí a mi hermano y mejor amigo por culpa de las drogas. Le rompió el corazón a mi vieja, que fue la que más lo aguantó. Él es abogado, va. Era. Pero ya no puede ejercer. Lo perdió todo. Estudiamos juntos.
Empezamos a trabajar juntos y perdimos todos juntos. Ahí fue cuando me di cuenta y dije basta. Vendió hasta su departamento para poder seguir consumiendo. Sus hijos dejaron de verlo, su mujer se fue. Duele ver en lo que lo convirtió la droga a esa persona que se crió conmigo. La droga terminó siendo un problema de todos. ¿Ya sabes qué vas a estudiar? Inscribite hoy en la Universidad de San Pablo T para arrancar en 2023 a valores de este año. Modalidad presencial o a distancia. Carreras de grado y pregrado. Aprovechá los convenios de descuentos con instituciones públicas y privadas. Informes en www.uspt.edu.ar o visitanos en San Martín 435. Universidad de San Pablo T, donde estudiar y recibirte es posible. En el norte quiero que paren el tiempo. Y en instantes se congele para siempre. Todo pasa. Y el recuerdo de esta noche queda en casa. Esta noche mi memoria se lo guarda. Esta noche y esta esquina son ahora el universo. Todo pasa. Y el recuerdo de esta noche queda en casa. Esta noche mi memoria se lo guarda. Esta noche y esta esquina son ahora el universo. Esta noche todos juntos, qué momento tan perfecto. En un contexto de cambio constante, es importante asegurar que la oferta y los productos de su empresa lleguen al conocimiento de una gran audiencia. Sus productos y sus ofertas deben anunciarse en Cadena 3, 107.5, llegando de esa manera a un gran número de personas con real poder adquisitivo. Anuncie y anúnciese en Cadena 3, 107.5, una programación pensada para que sus productos y ofertas se destaquen y lleguen a donde tienen que llegar. Contáctenos al 381-422-2253. Super te da una promo impactante. Disfruta gratis HBO Pack más HBO Max y la instalación bonificada, contratando internet más televisión HD. Además, mira la liga profesional con el Pack Fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. En sesión extraordinaria, la Honorable Legislatura de Tucumán aprobó el decreto de necesidad y urgencia para la ejecución de las obras y trabajos del complejo hidroeléctrico El Cadillal. Con la presencia de 40 señores legisladores se llevó a cabo la sesión. Ese DNU que había mandado el Ejecutivo está hecho ley, estamos más que conformes y agradecerle a los legisladores de los distintos espacios porque cada vez que se lo requirió desde el Ejecutivo, aún en periodo extraordinario como este, la legislatura estuvo presente y va a estar presente para temas tan importantes como este. Continuamos en América Tucumán Noticias y vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante porque han finalizado las excavaciones en el Pozo de Vargas. Acompañado de estas imágenes, vamos a hablar y vamos a informar con respecto a esta situación. ¿Sí? La Fundación Memorias e Identidades de Tucumán comunicó que tras dos décadas de trabajos por la investigación de la denominada causa Pozo de Vargas, se ha llegado al final de la excavación. El organismo de derechos humanos señaló que el hecho se produjo a 48 años del inicio del llamado operativo Independencia. De acuerdo a las últimas informaciones provistas por el juzgado que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material que se encontraba en el interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del equipo argentino de antropología forense. La causa del Pozo de Vargas se inició en el año 2002 durante la vigencia de las leyes de impunidad. El objetivo fue el hallazgo primero y la excavación luego de un pozo, el que durante la vigencia del terrorismo de Estado fuera utilizado para la inhumación clandestina
de mujeres y varones víctimas de desaparición forzada que habían sido secuestradas tanto en Tucumán como en las vecinas provincias del norte argentino. Además, consignó que mediante esta investigación se han recuperado restos óseos de 149 personas, de las cuales 116 fueron identificadas a través de análisis de ADN. Esto implica entonces que 33 personas que fueron víctimas de desaparición forzada no pudieron ser identificadas, porque resta que los familiares donen su muestra de sangre a los bancos de datos genéticos de la Iniciativa Latinoamericana para Identificación de Personas Desaparecidas. Entonces, la noticia es que han finalizado las excavaciones en el Pozo de Vargas luego de 20 años. Muy bien, muchísimas gracias, Lampa. Hablamos de fútbol, San Martín, que juega mañana con All Boys. Hablamos con Nicolás Bazana en uno de los entrenamientos santos. Bueno, la verdad que muy contento de estar en este club. Me he encontrado con un excelente grupo que trabaja muy bien y bueno, me han recibido de la mejor manera. Nicolás, ¿qué te llevó a decidir aceptar la oferta de San Martín? Bueno, me lo tomo como un desafío, es la primera vez que estoy en esta categoría y la verdad que me llamen de este club, me llamó mucho la atención el desafío y bueno, tener un objetivo claro que es por el que vamos a luchar este año, así que focalizando ese objetivo me vine con todas las ganas. ¿El triunfo del viernes les permitió tener una semana tranquila? ¿Viste otro estado de ánimo? Sí, obviamente el ganar siempre ayuda, así que trataremos de seguir por esa senda, obviamente que con trabajo, laburando con seriedad toda la semana, como se viene haciendo, y ojalá podamos seguir por esta senda. ¿Y qué palabra le dice esta categoría? Bueno, es muy dura, los partidos son muy peleados, a veces no es de lo mejor el juego, y cuando no se puede encontrar eso hay que luchar, como pasó el otro día. Y obviamente luchar para ganar, así que vamos a ir por eso. Nico, ¿cómo modificaron de cara a que fue el día viernes el partido? Si bien le faltó mucho, pero ¿qué modificaron durante la semana? Bueno, venimos laburando, obviamente que todos los equipos son distintos, todos los equipos lo analizamos de manera distinta, así que bueno, analizamos este rival y se fueron cambiando otras cosas, pero obviamente que la garra y la entrega que hubo en el partido hay que sostenerla. Por bien, eso caracteriza a San Martín la garra, ¿no? Sí. Lista de concentrados del Santo. A ver, estos son los convocados entonces por el técnico Delfino. ¿Lucirá la mañana la nueva camiseta de San Martín? Y esperemos, ¿sí? ¿Debería ser así o no? Nicolás Carrizo, Francisco Tinaglini, Wilfredo Olivera, Franco Meritelo, Nahuel Brunet, Nicolás Bazán, Axel Bordón, Nahuel Vanegas. Bordón jugaría por Quiles. Guillermo Rodríguez, Federico Bravo, Claudio Pombo, Leonel Buca, Gustavo Abregú, Juan Inver, Matías Pardo, el autor del gol del otro día, Brian Andrada, Agustín Procop, Mauro Verón, Agustín Colazo y Emmanuel Denning. Bueno, ahí está entonces la lista de concentrados de San Martín para enfrentar mañana All Boys en la Ciudadela. Será el reencuentro de los hinchas con el equipo, ¿sí? Así es, esperemos que todo marche bien y San Martín enhebre su segunda victoria en este torneo y al comienzo, porque siempre es bueno, mientras vas encontrando el equipo, comenzar ganando. Esperemos que sea así, ¿sí? Bueno, muy bien, ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar de información con respecto a la Cámara de Diputados, porque la Comisión de Juicio Político se ha reunido finalmente y aprobó la resolución sobre la admisibilidad de expedientes que se tramitan y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos del presidente Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y también Ricardo Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente. Sí, recordemos que Juntos por el Cambio no acompañó la moción propuesta por el Frente de Todos, un tema que ha generado mucha polémica a lo largo de estos últimos días. La información entonces es que la Comisión de Juicio Político aprobó la admisibilidad de los expedientes contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Daniel, y volvemos al deporte porque hay que hablar de Monteros Vóley, ya sí. Dio inicio el Tour 6 y ayer un partidazo. Partidazo ante una multitud de Monteros, con el aliento, por supuesto, de su público, en un encuentro difícil, le ganó por 3-2 a River Plate Pantera Vázquez, como siempre, una de las figuras. Esperábamos este partido, pero nada, gracias a Dios supimos superar eso,
ese momento que tuvimos decaído. Pero como lo digo, en conjunto siempre vamos a sobrepasar esos obstáculos. Y bueno, gracias a Dios conseguimos el triunfo por nuestro favor. Y pensar ahora en el mañana y en el pasado, ya esto lo dejamos atrás. Fue un lindo triunfo, pero para adelante. ¿Qué destaca de hoy? Y mira, de verdad, la unión. La unión en el equipo, porque nos ayudó mucho en momentos que estábamos con cara, porque a nadie le gusta fallar, es obvio. Pero en ese momento que hicimos juntarnos como un puño y de verdad supimos sobresalir eso. La unión fue lo principal hoy. Bueno, Juana, descansa el viernes y sábado y domingo se viene más partido y con calor. Sí, totalmente. Y agradecerle todo al pueblo monterizo, que de verdad orgullosísimo. ¿Cómo estuvo la cancha? Primera vez que veo una cancha tan llena. Y nada, este triunfo es para todos ellos y para mi familia que también estuvo hoy presente acá. Bien, ahora volvemos a retomar la información de la Cámara de Diputados, porque hubo otra reunión también con respecto a la Comisión de Comercio que conduce la diputada Gabriela Lena de la Unión Cívica Radical y recibió representantes de la Cámara Argentina de Comercio, también de la CAME y de la Asociación de Citricultores de Chajarí, de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? A fin de analizar juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las pymes. Al respecto, Esteban Mancuso, quien es coordinador de asuntos laborales de la Cámara Argentina de Comercio, celebró que se esté trabajando en un tema endémico como lo es el problema del empleo no registrado. El 76,4% de las empresas empleadoras no afronta reclamos laborales, un 23,5% tiene uno o más casos y una de cada 10 empresas tiene episodios laborales significativos, entre otros temas que se han tratado en esta comisión, y seguramente los temas precisamente van a ir avanzando con el correr de los días. Momento de la última pausa acá en la pantalla de América Tucumán. Al regreso vamos a compartir los datos del tiempo para saber cómo estará el fin de semana. El verano ya se vive en Candy Viajes. Planea tu próximo destino. Salidas programadas a Mar del Plata, Bariloche, Camboriú, Cataratas, Bariloche más las grutas. Pasajes aéreos disponibles. Consulta por financiación. Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Candy Viajes. Expertos en vacaciones. Super te da una promo impactante. Disfruta gratis HBO Pack más HBO Max y la instalación bonificada, contratando internet más televisión HD. Además, mira la liga profesional con el Pack Fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Super ofertas, promo vuelta al cole en Comodín. Cuarto trasero de pollo por kilogramo, 279 pesos. Pechito o carré de cerdo por kilogramo, 950 pesos. Participá de la promo vuelta al cole Comodín por increíbles premios. PlayStation 5, notebooks, monopatines para vos. Todo pasa. Desde el primer día supimos que el cambio venía a través de un gobierno abierto hacia la comunidad. Administrando cada aporte del vecino y dándole un salto de calidad para la ciudad. Entre todos logramos pavimentar calles de tierras. Ampliamos y renovamos el alumbrado público de las zonas olvidadas de la ciudad. Apostamos a la promoción de eventos sociales al aire libre, donde el encuentro social y familiar ya es una costumbre. Proyectamos e hicimos realidad el Nido, este núcleo de integración y desarrollo de oportunidades, dándole a los barrios de la zona este todas las respuestas sociales que necesitan. La continuidad de las obras es nuestro principal objetivo, cumplir con las necesidades de cada vecino de Concepción, aún en tiempos difíciles. Municipalidad de Concepción. Intendente Alejandro Molinuevo. Trabajamos en equipo. Somos Concepción. ¿Cómo vas a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo.
Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Juntos por el Cambio. Germán Alfaro, gobernador 2023, para vivir mejor. Super, te da una promo impactante. Disfruta gratis HBO Pack más HBO Max y la instalación bonificada, contratando internet más televisión HD. Además, mira la Liga Profesional con el Pack Fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. El carnaval más alegre y tradicional está en Famaillá. 17, 18 y 19 de febrero, cursos internacionales en la ciudad de Famaillá. Murgas, comparsas, batucadas, locales, provinciales, nacionales e internacionales. Parque temático histórico a partir de las 22 horas. Entrada libre y gratuita. Organiza Municipalidad de Famaillá, Intendencia Dr. José Orellana. Legislador Dr. Enrique Orellana. Senadora Nacional Dra. Sandra Mendoza. Gobernación Osvaldo Jaldo. Jefe de Gabinete Juan Mansur. Bueno, Dani, momento de conocer los datos del tiempo. ¿Seguirá el calor? ¿Vienen lluvias o no? No sé. Veremos qué pasa. Sí. Vamos a ver cómo está mañana a la tarde. Sí, señor. Tenemos que ir a la cancha. Tenemos que estar en esa semejante cabina, semana. Siguen los problemas. ¿Ah? ¿Hay mangrullo ya techado o no? No sé, no sé si lo habrán techado. Bueno, esperemos que sí. La verdad es que esperemos que sí. Peligro, ¿no? Que no sé. Sí. Muy bien, datos del tiempo acá en la pantalla de América. Clima Zoom, pronóstico del tiempo para Tucumán. Para mañana sábado se esperan condiciones inestables en la provincia. Cielo parcialmente nublado con tormentas vespertinas nocturnas. Ocasionales chaparrones. Poco cambio de temperaturas. Continuaría muy caluroso por la tarde con 36 grados de máxima en San Miguel de Tucumán. La temperatura mínima marcaría 22 grados. Pronóstico extendido. Para el domingo se esperan condiciones inestables con tormentas vespertinas nocturnas. Chaparrones dispersos por la noche con ambiente muy caluroso de 36 grados. Estas condiciones se extenderían durante el comienzo de la semana entrante con descenso térmico durante la jornada del miércoles. 37 grados de máxima para el lunes y 36 grados el martes. Las temperaturas mínimas rondarían en 22 y 23 grados. Desde el Gobierno de Tucumán trabajamos para brindar un acompañamiento adecuado a las personas con problemas de consumo de drogas. Por eso, articulamos acciones en los distintos barrios de la provincia junto a la red de instituciones intermedias, asegurando el acceso al apoyo profesional a quienes lo necesitan. Nuestro objetivo es brindar un futuro mejor para todos los tucumanos. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Bueno, Dani, llega la lluvia. Sí, martes o miércoles, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Lunes o martes. También. Vamos a ver. Bueno, un asunto que llueve. Poquito. Bueno, Dani, que tenga un excelente fin de semana. Hasta acá llegamos. ¿Sí? Hasta acá llegamos. Descanse el AMPA el fin de semana, ¿eh? Sí, igualmente. Sí. Un poquito más de 12 horas. Sí. Nos queda otra. Nos queda otra. Hasta el lunes, ya seguramente con equipo completo. Buenas noches.